¡Dominación! ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a otro video del día viernes, el último del día viernes en su canal de Sensei Akots, Nomidor On. Y estamos aquí para hablar de la unidad que se viene la próxima semana para invocar. Una unidad que, bueno, tal vez no has oído hablar mucho de ella, si no sigues la actualidad de China, posiblemente no sepas nada de ella todavía. Y te estarás preguntando, bueno, ¿qué tal es Cagajo de Venus, la próxima unidad que se viene? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Qué cosmos equiparle? ¿Cómo podría ser una potencial alineación con él? ¿Cuáles son los pros, los contras, etcétera? Bueno, vamos a hablar de Cagajo de Venus ahora. Y estoy en la versión china porque primero te quiero mostrar cuáles serían los atributos de esta unidad, los vínculos, etcétera. Tengo acá a Cagajo de Venus. Está a nivel 2, así que bueno, no me maten, me salió invocando para los Canvas. Cagajo de Venus es una unidad que tiene categoría A en vida, tiene categoría A en defensa física y categoría A en velocidad. Tiene 324 puntos de velocidad base, lo cual es un número bastante interesante, bastante bueno. Tiene categoría S en ataque cósmico, eso significa que es una unidad que en el papel debería tener mucho ataque cósmico para pegar fuerte. Y tiene categoría B en defensa cósmica. En realidad los stats de Cagajo de Venus no están nada mal. En los vínculos tiene con Radamantis Sangre Divina y con Pandora de los Canvas, la Pandora Riquina, como le decimos. En otro lado tiene vínculo con Alon de los Canvas y con Hades. También tiene vínculo con Iki, Armadura Divina, y con Lune de Balrog. Y finalmente su último vínculo es con Doko, Armadura Divina, y con Asmita de Virgo. Unidad que, bueno, todavía no tengo y no pierdo el sueño mucho por no tener a Asmita de Virgo. Ahora, yéndonos a los templos, vamos a ver qué tenemos por acá. A Cagajo de Venus está en el mismo templo donde está Tenma de Pegaso, no, Yato de Unicornio, perdón, donde está Yato de Unicornio, está Partita de Búho, está Alon los Canvas y está Cagajo de Venus. Es un templo nuevo, tiene solamente 4 unidades. Las flores, bueno, cuesta farmearlas, seguramente para cuando llegue Cagajo de Venus, posiblemente muchos de ustedes no tienen el templo maxeado todavía y va a tomar un buen tiempo para maxearlo. Esa es la realidad de Cagajo de Venus ahora mismo en China, con los templos, los vínculos, etc. Ok, ahora vamos a ver las habilidades de Cagajo. Y sus habilidades son bastante exigentes en niveles, la verdad. Vamos a ver primero el básico. Cagajo de Venus hace daño cósmico. Te voy a leer primero las habilidades en nivel 5 y luego vamos a ver cuál es el desglose dependiendo del nivel. Su básico hace daño cósmico, 100% daño cósmico a un enemigo. Le pone una acumulación de arder y una acumulación de llamas negras. Ya vamos a explicar lo que hace llamas negras más adelante. Restableciendo además la duración del efecto. O sea, renueva la duración de las acumulaciones de arder y de las llamas negras. ¿Qué hace arder? Hace 110% daño cósmico a un enemigo en cada ronda de acción. El efecto dura 2 rondas y se puede tener hasta 5 acumulaciones. Ahora, quiero mencionar algo sobre el efecto de arder comparado con el efecto de sangrado, porque algunos piensan que son muy similares, pero en realidad no tanto. Tenemos primero el sangrado, que dependiendo de la cantidad de acumulaciones que tiene el enemigo, va a perder vida inmediatamente, equivalente a un porcentaje dependiendo de las acumulaciones que tiene. Y este máximo de vida que pierde el enemigo por el sangrado está limitado por cierto porcentaje del ataque físico de la unidad que lo pone. Por eso siempre se recomienda a las unidades, como por ejemplo al Báfica de Pisces, que pone sangrado pasivamente, tener la mayor cantidad de ataque posible. Al contrario de quemadura, que lo que hace es el enemigo, dependiendo de la cantidad de acumulaciones de quemadura que tenga, recibe daño cósmico inmediatamente equivalente a esa cantidad de acumulaciones. ¿Cuál es la diferencia? Sangrado hace que el enemigo pierda vida y está limitado a la cantidad, el ataque físico de la unidad. Mientras que arder
hace daño cósmico inmediatamente al enemigo. Este daño cósmico es afectado por la perforación de defensa cósmica que tenga la unidad que puso quemadura sobre el enemigo. Mientras que el sangrado solamente importa cuánto ataque tenga la unidad que puso sangrado. No importa si tiene perforación o no. Y también es por eso que al depender de factores como perforación, como defensas, etc., el daño de sangrado por lo general siempre es mayor que el daño de quemadura. Por eso, en este caso, Cagajo de Venus tendría que tener mucha más ataque cósmico, perforación, etc., para que su daño de quemadura sea suficiente. Ahora, ¿qué pasa aquí con este básico? El nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3 hace daño cósmico y pone una acumulación de arder, pero solamente desde el nivel 4 en adelante pone una acumulación de arder y una acumulación de llamas negras. Así que, si quieres sacarle el mayor provecho a Cagajo de Venus, como recomendado, sería tener esta habilidad de nivel 4 en adelante. Pero, como posiblemente el básico es una habilidad que no se va a ocupar mucho, para hablar solamente del mínimo, lo esencial que necesitaría Cagajo de Venus para funcionar en PvP, tener esta habilidad de nivel 1 no generaría ningún problema. Ahora vamos a la segunda habilidad, Sol Negro. Cuesta 2 puntos de energía. Cagajo de Venus ataca a todos los enemigos haciéndoles 200% de daño cósmico y además les pone a todos los enemigos una acumulación de arder y una acumulación de llamas negras. Y además restablecen la duración de los contadores de arder y de llamas negras y además detona todos los contadores de arder que tengan los enemigos en ese momento instantáneamente. Algo parecido a lo que hace Toco Divino con sus dragones de poder detonar todas las marcas de sangrado que tengan los enemigos. Y bueno, Doku cumple las condiciones al momento de lanzar los dragones. Esta es una habilidad que en el papel parece muy interesante porque hace detonar las marcas de arder inmediatamente. O sea, todos los enemigos reciben el daño del Sol Negro y además reciben el daño de la cantidad de contadores de arder que tengan en ese momento. Ahora, ¿cuál es el problema de esta habilidad? Al igual que la primera habilidad, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3, dice que coloca una acumulación de arder y además activa detonación de arder a los enemigos. Pero solamente de nivel 4 en adelante es cuando, además de poner una acumulación de arder, pone una acumulación de llamas negras sobre los enemigos. Así que el mínimo, porque los contadores de llamas negras son importantes y como esta es la habilidad que más vas a ocupar en Cagajo de Venus por encima del básico, el mínimo debería ser el nivel 4 para que cuando lances esta habilidad pongas las dos contadores y bueno, hagas la detonación y hagas un buen daño. Y es recomendado, obviamente, dejarlo al máximo en nivel 5. Luego, tenemos las llamas negras. Ahora sí vamos a hablar sobre qué hace este contador especial que pone Cagajo de Venus. Cuando Cagajo está en el campo de batalla, libera constantemente llamas negras. Cuando un enemigo actúa, obtiene dos acumulaciones de llamas negras. Cada acumulación de llamas aumenta el ataque cósmico de Cagajo en un 1%. Si hay 5 contadores de llamas negras en el campo de batalla, Cagajo obtiene un 5% de ataque cósmico. Aparte de eso, cada acumulación de llamas negras que tenga el enemigo encima, puede tener hasta 5 de ellas, aumenta el daño de la quemadura en un 10%. Esta pasiva suena muy bien, pero de nuevo, ¿cuál es el problema aquí? En nivel 1 dice que solamente añade una acumulación de llamas negras cuando el enemigo actúa, y cada acumulación aumenta el daño de arder en un 5%. No sirve, en nivel 1. En nivel 2 dice, añade una acumulación de llamas negras cuando un enemigo actúa, cada acumulación aumenta el daño de arder en un 6% y además añade una acumulación de arder a todos los enemigos al inicio de cada ronda impar. Vamos bien, pero todavía no sirve. Y finalmente, en nivel 3, ya tenemos todo el efecto completo que dice, añade una acumulación de llamas negras cuando el enemigo actúa, cada acumulación aumenta el daño en un 7% y aumenta el ataque cósmico del 0.5% por cada acumulación que tenga el enemigo en Cagajo de Venus y cada y añade una acumulación de arder a todos los enemigos al inicio de cada ronda impar. O sea, solamente de nivel 3 en adelante tenemos el efecto completo. Por ende, el mínimo para esta habilidad sería el nivel 3, para tener todos los efectos de esta pasiva. Y lo recomendado, bueno, obviamente el nivel 5 para tener los máximos multiplicadores, ya sea de daño, de bufo de ataque cósmico, etc.
Y finalmente tenemos Crucifixión de Ang, que nos dice: cuando las acumulaciones de llamas negras sobre una unidad llegan a 5 por primera vez, Kagajo lanzará bloqueo de almas sobre esta unidad. Recarga 2 rondas para cada unidad, se puede purificar. El efecto de la habilidad, el bloqueo de alma, permanece durante toda la batalla, pero se eliminará cuando se active una vez. ¿Qué hace el bloqueo de alma? Cuando se lanza esta habilidad, Kagajo recupera puntos de salud equivalente a los 15% de su vida máxima. Infringe silencio durante una ronda y añade 3 acumulaciones de arder sobre ese enemigo. Con cada energía utilizada de esta manera, aumentará el daño base de la segunda habilidad Sol Negro en un 100%. Esto puede aumentar hasta 5 veces, o sea, puede aumentar hasta en un 500% el daño. De nuevo, ¿cuál es el problema de esta habilidad? En nivel 1, en nivel 2 y en nivel 3 dice: cuando se activa bloqueo de alma, que tiene recarga de 2 rondas, Kagajo recuperará punto de salud equivalente a los 15% de su vida máxima, añade 3 acumulaciones de arder, cada energía utilizada aumenta el multiplicador de el daño en un 60%. Pero de nivel 4 en adelante, nos dice: cuando se activa el bloqueo de alma, Kagajo recupera vida equivalente al 15% de los puntos de salud, añade 3 acumulaciones de arder e infringe silencio durante una ronda. Cada energía utilizada aumenta el daño de la segunda habilidad en un porcentaje. El silencio que pone esta habilidad solamente se puede activar desde el nivel 4 en adelante. Es lo que le decía al principio, que todas las habilidades de Kagajo parecen buenas, pero son demasiado demandantes en la cantidad de libros que ocupa. Así que, nuevamente, el mínimo para poder tener esta habilidad sería el nivel 4 y el recomendado sería el nivel 5. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos? Que Kagajo de Venus, para poder funcionar bien al mínimo, solamente lo básico para ocuparlo sería el básico nivel 1, la segunda habilidad en nivel 4, la tercera habilidad en nivel 3 y la última habilidad en nivel 4. O sea, 15 libros azules. Mientras que ya el recomendado, el mamadísimo, sería nivel 4 la habilidad 1, 5, 5 y 5 las otras 3 habilidades. O sea, 36 libros azules. Es una cantidad muy demandante de libros. Respecto a qué equipo podríamos ocupar, bueno, algo interesante aquí es que si Lune de Balrog le pone la marca, su marca a Kagajo de Venus, este puede poner el doble de acumulaciones de arder sobre los enemigos, lo cual, bueno, es bastante interesante. Así que un buen combo sería con Lune de Balrog. Además de eso, un equipo que pueda poner muchas marcas constantemente de manera rápida puede servir siempre que tengas a Balrog en el equipo. Por ejemplo, poner a Serafina cuando explota, poner a tu dios Thanatos cuando también explota para poder también aumentar el daño. Siempre que puedas tener unidades de daño de área combinadas con Balrog, pueden hacer una buena combinación, un buen combo para aumentar el daño de la quemadura, la cantidad de quemaduras que pones. Y Kagajo con su segunda habilidad ataca a todos los enemigos y hace que todas las marcas detonen. Recuerda que necesitas que Kagajo de Venus tenga mucho ataque para poder que esas detonaciones valgan la pena. Respecto a los cosmos, bueno, no hay mucha ciencia en Kagajo de Venus. Por ejemplo, aquí ocupo a Suikyo de Copa como ejemplo. En los cosmos rojos debes tener canto de dragón. Tú ahí depende si le pones velocidad o no, si quieres ponerle más ataque cósmico para que pegue más. Recuerda que Kagajo tiene una buena velocidad base, pero también es bueno que Kagajo actúe antes que tus enemigos para poder detonar esos contadores de arder y todo eso. En el cosmos amarillo, algo que le dé buena defensa, por ejemplo, Gloria Matutina podría ser la cruz, podría ser sello espiritual. Y en el azul puedes ocupar el inframundo de toda la vida o puedes ir por corona dorada, si es que tienes de estas, para poder aumentar la velocidad y además mantener la perforación de daño cósmico sobre Kagajo. Pero recuerda que la unidad, al no tener el bono de vida y resistencia de daño cósmico en Kagajo, lo va a volver un poquito más blando. En el cosmo legendario puedes tener muchas alternativas. Si es una unidad rápida, puedes ocupar cielo y tierra. Si es una
unidad no tan rápida, puedes ponerle, por ejemplo, Elfo Sangriento, aprovechando que ataca a todos los enemigos para poner esa marca de Elfo Sangriento y debuffear la defensa física y cósmica de los enemigos. O puedes poner alguna otra cosa que te parezca bien, por ejemplo, ponerle Fucsia si no lo quieres hacer tan rápido, Diente de Dragón si quieres que aguante un golpe letal. Ahí debes decidirlo tú. Ahora, ¿cuál es el rendimiento de la quemadura de cagajo en PvP, en alguna cosa así? Bueno, lamentablemente en China no se ocupa a cagajo en lo absoluto. De hecho, está en el fondo de la cadena alimenticia, en el muy mero fondo. Y bueno, es lamentable eso, la verdad. Pero bueno, podemos ocuparlo en duelo sagrado, así que vamos a una peleita de prueba ahora. Ok, aquí estamos con Ofiuco, con Kanon, con Balrog, con Kagajo, con Toro y con Hashun. Tiramos primero con Ofiuco, curaciones para quitar la anticuración de Orfeo. Y bueno, de paso le pegamos un poquitito a Orfeo también. Ahí está. Kiki carga energía, Kanon se va a mover. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Vamos a bufear con Balrog a Kagajo y le vamos a lanzar la corona a los enemigos. Primero con Kanon atacamos a Orfeo para, bueno, quitarle un poquito más de vida. Se murió Orfeo, no importa. Ahí el oponente tira con Ofiuco sus contadores, sus secretos, abre el campo el buen Sagasaburi, tiramos la corona con Kagajo, ¡pum! Y ahí quedan todos con más, con el doble de contadores. Y Thanatos explota. Ahora ven que ahí hizo la explosión de la quemadura sobre los enemigos. Y bueno, no pasó mucho porque la explosión de la quemadura se aplica antes que Kagajo ponga los contadores sobre los enemigos. Y en ese momento algunos tenían un solo contador, otros no tenían contadores, así que no había nada que explotar. Es parecido a lo que hace Doko Divino, como lo dije. Ahí curamos. Ahora, con Sagasaburi y Kagajo de Venom podría tener mejor rendimiento, por supuesto. De hecho, cualquier unidad de ataque de daño mejora mucho con Sagasaburi en el campo de batalla. Y en el futuro con Alon los gambas también, porque él amplifica el daño final sobre los enemigos. Tiramos básico primero sobre un enemigo para ponerle quemadura. Viene la corona ahora, ¡plum! Y la marca que está arriba, fíjense, es el sellado de alma que les estaba hablando, que tienen los enemigos cuando juntan 5 contadores. Y este efecto tiene una recarga de 2 rotas. Ahí Thanatos recibió el silencio, pero no puede volver a tener ese efecto hasta pasadas 2 rondas, aunque vuelva a acumular los 5 contadores antes de ese tiempo. Explota Thanatos, no importa. Viene nuevamente Thanatos, vuelve a explotar. Bueno, si yo hubiera tenido un Thanatos aquí habría sido genial eso, pero la pelea creo que habría sido un poquito más rápida. Y bueno, esa no es la idea. Ahora con Kagajo, vamos a ver si vive primero Kagajo. No, lo va a atacar él. Lo va a atacar Kanon. F por Kagajo de Venom. Pero bueno, las marcas de quemadura hicieron lo suyo. No tanto como uno esperaba, pero bueno, al final las viejas glorias, Kanon de Géminis, Aldebarán Divino, como siempre, son los que tienen la jineta de capitán en el equipo. Ofiuco pone sus 2 secretos. Viene Balrog, tira su cosa. No pasa nada. Doble turno a Kanon de nuevo. El Kanon enemigo va a atacar y luego de eso, bueno, ya vendría el turno de mi Kanon y creo que ya la cosa estaría sellada, porque más encima el Ofiuco ya perdió una vida. Así que, bueno, viene Kanon, primer ataque. Plim, 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 plim. Quiero agradecer al
a mi rival, a Kalem. A Kalem FMTZ por no rendirse en la pelea y dejar la pelea completa. Así que jeje, bro, gracias por tu ayuda. Vale la pena, cagajo de Venom. Y cuando me refiero a vale la pena, me refiero a los libros, porque de seguro vas a invocar por él, vas a invocar 40 diarias. Si has hecho caso en este canal, los consejos que te hemos dado, seguramente tienes muchas gemas para poder invocar y todo eso. Y yo te diría que no tanto, la verdad. En primer lugar, Cagajo de Venom es una unidad que es muy exigente en los tomos, porque para desbloquear todos los efectos de sus habilidades tienes que tenerla en cierta cantidad de niveles. Ahora, si tú eres de los que siempre todas las unidades nuevas las deja 3-3-3-3 para sacar todo el entrenamiento, pues bueno, tal vez no haya mucho problema. Ahí dale un par de libritos más para poder completar el mínimo. Pero si no eres de esas personas y estás guardando tus libros para otras unidades, pues bueno, no lo recomendaría, la verdad. Otro problema que tiene, y que han tenido unidades en el pasado ese mismo problema, es que su templo no está lleno y no está al máximo con tus flores y todo eso, así que va a tener un bono deficiente de ataque, de vida, de defensa, etcétera, comparado con otras unidades que ya están en los templos maxeados y por ende tienen esos bonos al máximo. Eso le pasó a Oneiros, que al principio salió en un templo vacío y no tuvo tanto bono, pero ahora que el templo está un poquito más lleno, su poder realmente se ve, y bueno, su utilidad también. La gente aprendió a usarlo y se volvió una unidad muy, muy importante. Al final es decisión tuya, pero viendo cómo en China no lo ocuparon nada, o sea, lo ocuparon el primer día en Duelo Galáctico, un par de peleas y luego ya está. No creo que tenga un futuro distinto aquí en Global, más encima que el meta ya está muy establecido con los equipos de asesinato rápido, con los equipos tanque, con cosas así. ¿Qué vas a hacer tú? Escríbelo en los comentarios. Esta es mi humilde opinión de Cagajo de Venom. Espero que te haya servido, que te haya gustado. Deja like, suscríbete, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima oportunidad. Cuídense, adiós. Gracias por ver los videos del señor Nomidor. Ayuda a su canal comprando una membresía, como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla. Tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse. Así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios. ¡Muchas gracias!